Perverso sujeto de 47 años de edad abusa sexualmente de una menor de 6 años. La denuncia fue presentada por la madre de la menor, quien aseguró que su primo hermano había abusado sexualmente de su pequeña hija. La encargada de la comandancia de la Policía Judicial del Estado, María Francisca Ostegraniel, nos ofrece los detalles de estos hechos. Así es, el día de ayer a las 21 horas, una persona del sexo femenino, quien dijo llamarse Patricia Córdoba Javier, se aproxima aquí a las instalaciones y pide el apoyo, toda vez que manifiesta que su primo, al parecer había abusado sexualmente de su menor hija de 6 años. La guardia se aproxima al domicilio, siendo la 40, entre 25 y 27 de la colonia San Miguel, donde esta persona es asegurada y es trasladada hasta aquí. Como la menor lo señala, es puesto a disposición y se están llevando a cabo las investigaciones. El sujeto, que responde al nombre de Rodolfo Córdoba Sánchez, ha confesado a las autoridades su responsabilidad, pero la Policía Judicial del Estado continúa con las investigaciones para acreditar la responsabilidad penal de este sujeto. Hasta ahorita en que se están llevando las investigaciones, él reconoce que en varias ocasiones la menor había entrado en su cuarto, ¿no? Pero todavía se están llevando a cabo las investigaciones. Es Rodolfo Córdoba Sánchez, tiene 47 años. La encargada de la comandancia de la Policía Judicial del Estado explicó que, en base a la denuncia presentada por la madre de la menor, el Ministerio Público del Fuero Común inició la averiguación previa 198 por la comisión del delito de abuso sexual en contra de una menor de 6 años. Ahí es la averiguación previa 198, 7 del 2013. Así es, se están realizando las investigaciones, como te menciono, y ya posteriormente el Ministerio Público decidirá su situación jurídica, ¿no? ¿Les entregó la denuncia correspondiente al Ministerio Público? Sí, así es. Ya acudió la mamá y en el transcurso de, o en estos momentos a lo mejor, están con la menor para seguir con los trámites, exactamente. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.